Patria, por decisión del gobernador, justamente, de tratar de alguna manera de que todos aquellos salarios, ya sea docentes y no docentes, que estén por debajo de los 180 mil pesos, bueno, se garantiza que van a cobrar justamente como mínimo ese importe, es decir, que a un salario de un docente jornada simple, que hoy cobra de neto de bolsillo 137.991, va a aumentársele en 42.500 pesos el salario neto, llegando a los 180.000. Yo creo que es un esfuerzo muy significativo, que el gobernador va a anunciar seguramente en las próximas horas, en los próximos días, de dónde van a salir los recursos, porque ya habíamos dicho que... ¿Se ajustará el presupuesto? Veremos, obviamente. Seguramente habrá que tomar alguna medida extraordinaria, entiendo yo, porque ya habíamos manifestado que era nuestro máximo esfuerzo y que obviamente la provincia ya no estaba en condiciones de afrontar otro incremento. Entonces, de esta manera, por decisión, repito, del gobernador, bueno, se suma este incremento a lo que ya habíamos hecho del adelantamiento del 20% de noviembre a abril y a julio. Bueno, se suma ahora para aquellos que cobran menos de 180 mil pesos, bueno, garantizar la diferencia hasta llegar hasta ese importe. ¿Cuánto significa esto? Aproximadamente el costo anual que significa para la provincia esta medida en particular son 2.000 millones de pesos. Esto es a cuenta de paritarias, dijo la ministra. Esto es a cuenta de futuros aumentos de sueldos. ¿Cómo se explica esto a cuenta de futuros aumentos? A medida que vayan incrementándose o transcurriendo justamente el resto de los incrementos, se analizará y seguramente si el incremento va dando inferior, se va absorbiendo la suma hasta que el incremento supere los 180 mil pesos. ¿Cuántos son los trabajadores que recibirían esto, que ahora no llegan a los 180 mil? Aproximadamente 10.000 trabajadores, un poquito más, 7.000, un poquito más de 7.000 docentes y el resto trabajadores no docentes. Esto siempre teniendo en cuenta el 5% por arriba de la inflación. Eso es aparte, exactamente, el índice de actualización o la cláusula de actualización de que los salarios o la garantía de que los salarios no siempre tienen que estar por lo menos 5 puntos por arriba de la inflación. Manteniéndose estos 5 puntos por arriba, Gerardo, ¿habría paritaria, digo, después de las vacaciones de invierno, o si se mantiene como ustedes lo están proponiendo, ya no habría más necesidad de volver a reunirse? Está prevista la instancia de revisión, pero yo digo, particularmente y personalmente pienso que si está se llega a disparar justamente este índice de actualización, va a garantizar que los sueldos estén siempre por encima, al menos 5 puntos o más, porque se va a ir aplicando sobre el salario del mes anterior lo que vaya dando justamente la variación intermensual de la inflación. ¿Este aumento se da por decreto? ¿Hace falta abrir una paritaria para confirmar esto o no? No, esto es una decisión del señor gobernador. Obviamente se va a dar por una norma legal, que será un decreto seguramente, pero no se abre paritaria para este incremento. Bien, ahí entonces Gerardo Torrent, que también comentaba que, bueno,